El anime está lleno de rivalidades memorables. Sasuke contra Naruto, Yugi contra Kaiba y Goku contra Vegeta. ¿Pero sabías que en la vida real hay dos jugadores con una historia similar? Pues ellos son Solid Fox y Goichi. Todo inició cuando un joven neoyorquino disfrazado de zorro se inició en los juegos de pelea. Dominique McLean, mejor conocido como Sonic Fox, sobresalió por su increíble habilidad y personalidad furry. A pesar de tener una actitud desenfadada, siempre fue capaz de liberar su poder en momentos críticos y conseguir remontadas espectaculares. Tekken Master with barely any health left. There it is! That Sonic Fox is it! Coming out of nowhere and really showing he is one of the best on the globe, in the cosmos. Sin embargo, la popularidad de este muchacho explotó en 2018 con el estreno de Dragon Ball FighterZ. A partir de entonces, Sonic Fox se apoderó de la escena competitiva y muchos lo veían como próximo campeón mundial, pero solo había un problema. Al otro lado del mundo estaba Goichi Kishida, un virtuoso de los Anime Fighters que tenía a todo Japón a sus pies y que solo le faltaba un objetivo: triunfar internacionalmente. Así que un día tomó el micrófono y puso las cartas sobre la mesa. Sugi a Sonic Fox, omaeda. Goichi, omae wa mu shinderu. El destino estaba sellado. Sonic Fox y Goichi no podían ser más diferentes. El primero se dio a conocer como el rey de la ofensiva, mientras que el segundo era un artista de la defensa. Parecía una fuerza imparable en contra de un muro inamovible que estaban a punto de chocar. Ambos peleadores se encontraron en la gran final Final Round 2018, y después de un juego muy parejo, Goichi salió adelante. And this is gonna be enough to do the job. Goichi is your final round champion. Pero la historia apenas estaba por comenzar, ya que luego se volverían a topar en Combo Breaker, donde Sonic Fox obtuvo su revancha. And he jumped low. Sonic Fox, your Combo Breaker 2018 Dragon Ball FighterZ champion. Las cosas no se quedarían así. Estos guerreros tenían que saldar una cuenta. Y qué mejor escenario que EVO 2018, el torneo más grande de todos. Frente a una cifra récord de espectadores, el Zorro Azul y su rival se abrieron paso hasta la gran final. Ahí, Goichi arrancó bien y ganó el primer set. Sin embargo, en ese momento pasó lo inesperado. Sonic Fox detuvo el encuentro y pidió un cambio de lado. Yeah, the question Sonic Fox is apparently asking is if there can be a side switch in between the sets. He wants player one now. But the rules say, nah, son, you gotta stay right there. La gente no sabía qué estaba pasando y la tensión subió hasta los cielos. No obstante, cuando la batalla se reanudó, el momento de Goichi había pasado y Sonic Fox aprovechó para coronarse como campeón. Oh! And Sonic Fox is your Dragon Ball FighterZ Evolution 2018 champion. No todos quedaron satisfechos con el resultado, especialmente Goichi. Por suerte, este gigante logró levantarse y luchó todo el año con el fin de vencer a Sonic Fox. El resultado, en EVO 2019 nos entregaron una de las mejores finales de todos los tiempos. Now these two, man, winners finals, losers finals, grand finals, final game on all of these for Dragon Ball. Sorprendentemente, esta vez Goichi conquistó su primer EVO con una remontada legendaria y soltó en llanto. This is it. Drop 'em, keep it simple. There it is, Goichi, your Dragon Ball FighterZ 2019 EVO champion. Pero el verdadero final de anime fue ver la emotiva felicitación de Sonic Fox, una prueba de que más que grandes rivales, el juego los ha convertido en grandes amigos.